Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Andrés Febrayo y hace un poco más de 30 años que me dedico al campo de la discapacidad, específicamente en lo que tiene que ver con la discapacidad más intelectual y cognitiva. En este video me gustaría referirme a un tema en especial que tiene que ver con el trabajo de los equipos interdisciplinarios y particularmente el de la función o la tarea del maestro de apoyo en la inclusión de niños y niñas con algún tipo de discapacidad en las escuelas comunes, trabajo que se viene realizando ya desde hace muchos años. Digamos, si uno pudiera pensar lo que sucedía hace 30 años atrás, era casi imposible pensar en la posibilidad de la inclusión de un niño dentro de una escuela común. Y los primeros pasos que se fueron dando tienen alrededor de unos 25 años, por lo menos en nuestro país. Pero sí ha sido un trabajo que ha ido en crecimiento y esto lógicamente ayudado por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, también en relación a la Convención de los Derechos del Niño. Y todo el avance que hubo de conocimiento en el campo de la discapacidad, particularmente con el desarrollo y el cambio de paradigma del modelo social. Pero cuando hablamos específicamente de este tema, venimos utilizando en los últimos años, yo diría en los últimos 4 o 5 años, el término de inclusión educativa, que yo prefiero llamar inclusión social, escolar, cuando nos referimos específicamente a el ingreso de un niño con algún tipo de discapacidad en las escuelas comunes y que sabemos que requiere de la figura del maestro de apoyo y por supuesto también de un equipo interdisciplinario especializado para trabajar todo el proceso y la trayectoria educativa de ese niño o de esa niña a lo largo del tiempo. En su escolarización. La tarea específica del maestro de apoyo es una tarea sumamente compleja, porque si vamos a la realidad, y no hace muchos años nosotros hablábamos de integración escolar, hoy por más que estemos hablando de inclusión, esto implica un paso muy importante desde un punto de vista conceptual y también de tener claro los objetivos a los que cada vez tenemos que seguir apuntando más firmemente en en esta tarea, en este proceso. Pero la realidad, y quienes están en el área saben que el trabajo que venimos realizando sigue siendo más de integración que de inclusión propiamente dicha. Hay un elemento fundamental, y por lo menos acá en la Argentina, tiene que ver con la última ley de educación que sí tenemos una ley de educación claramente inclusiva que ha colaborado muchísimo para favorecer la inclusión de la diversidad. Digo diversidad porque es uno de los conceptos fundamentales a tener en cuenta, la visibilización de las diferencias cuando hablamos de inclusión educativa en diferentes tipos de niños y niñas, no solamente cuando presentan algún tipo de discapacidad. En este sentido, y desde la ley, y desde las nuevas concepciones, y desde los nuevos paradigmas, la institución educativa es una institución inclusiva. En la realidad, luego tenemos que evaluar escuela por escuela, realmente si esa escuela es inclusiva o no. Por eso vamos a tener que tener muy en cuenta cuando hacemos un proceso de inclusión, en qué escuela lo estamos haciendo y qué características tiene ese niño, qué características tiene la familia de ese niño y el contexto más cercano en el cual se incluye también la escuela. Es decir, el concepto fundamental sería de que falta todavía mucho para lograr que seamos sociedades inclusivas, pero realmente se han generado pasos muy importantes y cambios sociales y culturales importantes. La institución educativa y particularmente lo que tiene que ver con la educación inclusiva debemos entenderlo como un sistema complejo. Y entenderlo como un sistema complejo implica, por lo menos desde lo que nos interesa a nosotros,
poder incluir dos conceptos fundamentales como son el de diversidad y el de inclusión. Es decir, la inclusión se da en función de la capacidad que tiene realmente una institución educativa de poder llevar adelante su enseñanza, los procesos de aprendizaje, en función de la diversidad y de las necesidades de esa población de niños y niñas que concurre a la escuela, que como dije anteriormente, bueno, algún niño puede tener una discapacidad, otros no, pero también hay diferencias culturales, por etnias y por un montón de cosas, y esto en América Latina lo conocemos bastante bien, y otros países también lo saben por los distintos movimientos sociales y culturales y económicos que se vienen dando en este mundo globalizado. Pero un elemento fundamental a tener en cuenta es que debemos diferenciar que nuestras escuelas todavía siguen teniendo un enfoque tradicional bastante fuerte, que ha sido el que se vino desarrollando durante muchísimos años, y cambiar hacia un enfoque inclusivo es todo un proceso que lleva tiempo. Cuando yo digo entonces de que en realidad todavía las personas especializadas en el área de discapacidad, cuando hacemos algún tipo de inclusión, lo que estamos haciendo es todavía una integración, justamente tiene que ver con esto, de que no nos vamos a encontrar fácilmente con una escuela inclusiva, sino que tal vez nos encontremos con algunos aspectos de inclusión y tal vez todavía con cierto enfoque tradicional que sigue muy arraigado en la mayoría de las escuelas, sacando algunas raras excepciones. Por eso me parece que el equipo interdisciplinario especializado en la inclusión y particularmente en la figura del maestro de apoyo, que es aquel que finalmente va a estar con el niño dentro de la escuela realizando toda una serie de tareas, y que además no solamente está dentro de la escuela y tiene que darse con las diferentes personas que interactúan dentro de una escuela, directivos, coordinadores, maestros de aula, preceptores, etcétera, también con la familia de ese niño o de esa niña, y también con el universo de niños que interactúan permanentemente dentro del aula. Es decir, que cuando hablamos de esas tareas del maestro de apoyo, vemos que hay una complejidad en su tarea por tener que manejar una multiplicidad de variables. Pensemos en esto, por ejemplo, digamos que será justamente el equipo interdisciplinario y el maestro de apoyo quien tenga que detectar cuestiones como, por ejemplo, cuál es el currículo que tiene esa escuela. ¿Se trata de un currículo amplio? ¿Es flexible? ¿Los enfoques metodológicos que utilizan son rígidos? ¿Son más bien flexibles? En este sentido, ¿qué criterios de evaluación utilizan, se suelen utilizar, y estos cómo van a poder ser manejados, hablados, pensados conjuntamente con la maestra o el maestro a cargo del aula y los coordinadores de las diferentes áreas? ¿Cuál es el proyecto educativo que tiene la escuela? ¿Cuál es la formación que han tenido los docentes en relación a la temática de la discapacidad? Que ahí nos vamos a encontrar claramente con una gran deficiencia en relación a que los maestros de nivel inicial, de nivel primario, secundario particularmente, tienen una, digamos, muy poca formación o casi nula formación en temas de diversidad, en temas de inclusión, en temas particularmente de discapacidad. ¿Cuál es el lugar de los padres, dentro de lo que denominamos la comunidad educativa de las familias? ¿Cuál es el clima afectivo que se produce en esa aula de acuerdo a las características de la población de los niños y del maestro o de los maestros a cargo de cada grado? Es decir, realmente toda esta multiplicidad de variables son las que recaen de alguna manera en la formación que tiene que tener el maestro de apoyo para poder realizar las evaluaciones correspondientes y poder entonces fijar objetivos.
el objetivo principal no puede ser solamente las adaptaciones curriculares. Esta es una gran parte y es una parte importante que no la hace solamente el maestro de integración, se hace en conjunto con la escuela, con coordinadores y con maestros. Y hay otra serie de elementos en relación a esto que mencionaba anteriormente, y particularmente yo pondría mucho el acento en el clima afectivo y emocional, en las vinculaciones de ese niño con sus compañeros y sus compañeros para con este niño, la vinculación entre las familias, y esto hace todo a lo que tiene que ver con el sistema educativo como sistema complejo y que aquellas personas que nos dedicamos específicamente a lo que tiene que ver con las inclusiones escolares, debemos tener muy en claro no solamente los conceptos fundamentales que tienen que ver con conceptos en relación a discapacidad, diversidad, visibilización, inclusión, etc., sino que también, y todo lo que tiene que ver específicamente con lo pedagógico y con lo didáctico, sino que vemos cómo realmente es una situación amplia con muchos elementos complejos a poder tener en cuenta y que una de las situaciones que yo diría que son fundamentales y por mi experiencia a lo largo de los años, el no tener la capacidad del equipo para poder trabajar con la escuela y la falta, digamos, muchas veces de los recursos de la escuela o de cierta flexibilidad por parte de la escuela para poder hacer un trabajo en conjunto, son los elementos que más llevan al fracaso escolar, que finalmente se coloca sobre el niño como una incapacidad, lo cual nuevamente lo que hace es estigmatizar a ese niño, y también recae en la responsabilidad de ese maestro de apoyo, donde tiene que llevar adelante, al ser él el verdadero integrador, y no ser un trabajo en conjunto. Bueno, todos estos elementos que hacen a tener una mejor formación de los equipos interdisciplinarios y el trabajo que uno debe hacer previamente con las escuelas al momento de pensar un proceso de inclusión escolar de un niño o de una niña con discapacidad, son cuestiones que hacen también a la formación de las profesionales, tanto del área de salud como de educación, que trabajamos con niños con discapacidad. Bueno, espero que les interese la temática, hay mucho por desarrollar y seguramente podremos dialogar sobre y profundizar sobre cada uno de estos puntos en otros videos. Hasta luego.